Los cuas. Good evening, miss. Good evening, Andrea. Okay, good evening to everyone. It's time to start with this class. All right. So just let me get ready with the presentation. Okay, I'm ready to start with this class. It's almost 7. 6:59. So I guess you're ready. Hello, girls. Solo tengo chicas ahorita. How is it going? Tell me. How was your day? How was your day? Miss, quería decirle que aquí me está fallando el internet y está lloviendo bien fuerte. Voy a estar de oyente. Oh, that's all right, Marielos. Muy bien. Andrea, Natalia. Vaya. Sí, chicos, miren, siempre la recomendación en el caso de cuando estemos de oyentes, sí tomarnos el tiempo de revisar la clase, ¿ok? Después de que terminamos, el siguiente día en la mañana ya está el video subido en plataforma para que el tema que nosotros cubrimos en clase no quede suelto, que no recuerden después la explicación o tal vez la continuidad del tema que hemos visto y así lo podamos enlazar correctamente con la siguiente clase. Ok, chicos, sí, entendemos de muchos hacen el esfuerzo de estar en el trabajo. Gracias por conectarse, por estar siempre haciendo ese doble esfuerzo. Muchos a veces tienen problemas de conexión, pero sí, revisemos siempre la plataforma para que el aprendizaje sea continuo, ¿ok? Y así pues, sea de provecho esta hora que le dedicamos a el estudio del idioma inglés. All right. Vaya, hoy sí ya creo que somos 9, ¿ok? Con 9. 9 chicas, solo hay niñas ahorita en la clase. Eso, niñas. Vamos a esperar que se unan los demás compañeros y vamos a dar inicio a esta clase. But first, I was asking you about your day. Me he fijado que a veces, si les lanzo una pregunta o no sé cómo responderla o les da pena. ¿Qué será? Por ejemplo, siempre digo, How was your day? Se me quedan callados. How was your day? ¿Cómo responden a eso? How was your day? My day was great. Muy bien. My day was great. Ok, no sé por qué tengo verde. Sí se puede ver este color. Can you see the color? Yes, of course. ¿Sí? So, Wendy, she's saying, My day Great. was great. Or we can also say, It was great. It was great. Y ahí practicamos lo que vimos en la clase ayer. De los subject pronouns pueden ser sustituidos por. Aquí están. Un sujeto, perdón, puede ser sustituido por un subject pronoun. My day was great. It was great. Ok, ahora sí practiquemos. How was your day? Tienen que analizar la estructura sin verla. How was? Ocupo verbos en pasado. ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Tell me, class.
It was fine. It was fine, okay. What else? It was fine, it was great. That's it. How was your day? Speaking okay. practice. Speaking practice. Remember class. El aprendizaje de un idioma no es solo escribirlo, escucharlo, no. ¿Qué necesitamos hacer o cuál es la meta? Producir. We need to speak. Pierdan el miedo. Vale, quizás empezamos con esa motivación ahora, porque sí me he fijado que la mayoría de veces nos vamos a nuestra zona segura, to the comfort zone. Okay? That I don't want to practice because I'm afraid. Don't be afraid, you know. This class, in this hour, you can express yourself. You can practice because your classmates are learning. I am learning from you. And if I make corrections, after the corrections, you are going to do it better. Okay? Seamos como los niños saben. He tenido la experiencia, la oportunidad de trabajar con niños desde los 3 años, 3 y hasta adultos de 50, 60, he tenido grupos así. He tenido una experiencia con diferentes niveles. ¿Quiénes creen que aprenden un poquito más rápido a hablar, no solo a entender el idioma? ¿Quiénes? De acuerdo a su The experiencia. Children. Exactly, children, kids. ¿Por qué creen que lo hacen? ¿Por qué? Why? Porque no tienen pena. Porque no tienen pena, es correcto. No tienen pena a equivocarse. Y si lo hablan mal, quizás no se dan cuenta. Tratan de imitar y no les da pena hablar. Y no les causa molestia la corrección. Lo ven como un proceso natural. Entonces, tengamos ese aprendizaje de los niños. No tengan pena de equivocarse. Si yo no sé cómo responder, entonces, ¿qué debo hacer? Pregunto, teacher, ¿y cómo respondería esto? No sé cómo responderlo. Entonces, tomemos eso. Ustedes pueden preguntarme cualquier cosa. Por ejemplo, ¿cómo responder un saludo? Hey, how was your day? Tell me about you. Cosas así. ¿Cómo lo respondo? Aquí es que tenemos que aprender, porque les aseguro que todo nuestro día está ocupado con otras actividades y algunos tal vez se dan el tiempo de seguir repasando inglés, seguir practicando lo que vieron en la clase o usando alguna aplicación que descargué, escuchando audios en YouTube que estén en inglés o revisando mi teléfono y mis redes sociales que las he cambiado o la configuración lo he pasado a inglés. Practiquemos, créanme que es la única manera que perdamos el miedo. En mi caso, de igual. Yo también soy estudiante, yo no solo estoy aprendiendo, bueno, inglés que ya lo aprendí, pero sí. Soy estudiante también de japonés, de francés, y me toca pasar por el mismo proceso, ser alumna y perder el miedo, ¿ok? Entonces, lancémonos al agua. Eso les recomiendo. Hagámoslo, que en la vida real se aprende más rápido. Créanme que una vez están expuestos al idioma, perfecto, aprenden de una manera más rápida. Entonces, ¿cómo voy a mejorar mi inglés? Vayan y ustedes mismos, expónganse, vayan y busquen el inglés. No se queden con esta hora de clase, ¿no? Busquen inglés. Hoy hay muchos recursos y es muy bonito, pues, practicar el inglés. Así que no tengan miedo de preguntar, no tengan miedo de participar. Si pedimos volunteers, que sean volunteers y que no sean aquellos que yo deba elegir, ¿ok? Si yo pido voluntarios, vamos, no tengan miedo de equivocarse, ¿ok? De igual manera, son bien poquitos los que me escriben a veces a WhatsApp pidiéndome ayuda, teacher, ¿y aquí cómo va? Denme un ejemplo, teacher, no entiendo este tema, ¿ok? Hagámoslo, que sea el aprendizaje constante, que no nos quedemos con las dudas. Seamos como los niños, ¿y así?
No les va a costar solo aprender inglés, ya luego se van a ver adaptado con el inglés y les va a ser mucho más fácil aprender otro idioma, ¿okay? Porque esta no es su meta, solo inglés. Tienen que aprender más idiomas y créanme que van a ser muy útiles, aunque el inglés es un muy buen inicio, chicos. Y ahí está nuestra reflexión. Si es bueno también tomarnos ese tiempo de que recuerden la importancia de hablar. Ok. Sigo con preguntas. Yesterday, we were practicing some questions. The topic was about music, types of music. Let me ask you, do you like country music? Do you like country music? It's okay. It's okay, okay. Do you like rock music? Don't like it. You don't like it, okay. Do I love you, tell me. it. I love it. You love it. Oh, amazing. Tell me about reggaeton. Do you like reggaeton? I don't like it, you said. I don't like You don't like it? It's okay. Or you don't like it, or you love it. It's okay, right? Or, I guess it's okay. If you like it, that's all right. If you don't like it, that's all right as well. Tell me about TV shows. Do you like game shows? Do you like game shows? I don't like. You don't like them? Okay. How about soap operas? Do you like soap operas? No? It's It's okay. like them. I don't like them, you know? How about do you like YouTube videos? I love I it. I love love them. them, yes, right? I guess we prefer to watch YouTube than going and watch TV. It's very common right now. So we can spend more time. Yes, right. Tell me about food. Do you like pupusas? I love it. I It's love. love it. I love You it. I love it? love it. I love Okay. it. Do you love it or do you love them? I should love them. I love them. Okay, listen, pupusas. It's plural. I love them. Las amo a quienes, a ellas. Entonces, no solo a una, a ellas en general. Tell me about hamburgers. Do you like hamburgers? I I love love them. it. I love it. I love them. ¿Y qué hacía them? ¿Cuál es la función de them? ¿Recuerdan? Cuando decimos I love them. Miren acá. I love them. ¿Qué significa them? La pregunta. Creamos la pregunta para que podamos ver el ejemplo claro. Porque me gusta. Do you like hamburgers? O pongamos pupusas. Y si ustedes me dicen I love them, ¿qué función tiene esto? ¿Cómo se llama? Esto lo vimos ayer rapidito, pero a ver si se recuerdan. Them. Object pronoun Pupusas. teacher. ¿Sustituye a quién, ah? En ese caso, el nombre de las pupusas. El nombre, acuérdense, va, muy bien, a un nombre, sustituye a un nombre aquí, a un sustantivo, pupusas. Pero decíamos que cuando se ubican al final, no serían subject pronouns. ¿Cómo le llamamos? Object pronouns. ¿Por qué se le llama object? En este caso, porque pupusas es quien recibe la acción. ¿Qué nos gusta? Las pupusas. ¿Ok?
Repito esa información, siempre para saber quién es el objeto o de, si el objeto de una oración, tenemos que preguntarnos sobre quién recae la acción o sobre quién recae el verbo, esa acción like, que nos gusta las pupusas. O sea, eso se le llama objeto. Entonces, por eso estos se llaman objetos, object pronouns. Okay. Solo es como información extra. Siguiente. Do you like? ¿Qué les pregunto? Vámonos con comida siempre. Do you like cookies? Love ten. I love them. Me encanta que ahora ya usamos, nos atrevemos a usar los object pronouns. Do you like broccoli? Do you like broccoli? Love it. Encanta. No me dijeron them, sino eat. I love it. I love it. Okay. Do you like chocolate? Chocolate. Sería eat o them. Do you like chocolate? I love it. Okay. I love it. Do you like, digamos, ¿qué les puedo preguntar? Do you like pacayas o pacayas? Do you eat pacayas? Do you know what that is? I don't like I them. don't like them. I Okay, think I that's all love them. right. That's all right. Do you like fresco de carao? I don't like Yes, I don't like yes, I don't I like don't like it. eat. Me encanta, es eat. It. Fresco. Ok, eat. Muy bien. I don't like it. I don't like it. Muy bien. ¿Cómo se sienten con este tema? ¿Sabemos identificar cuándo usar them? ¿Cuándo usar it? Yes, no. Solo es de saber escuchar. Saber escuchar. Ok. Vamos a dar la continuidad de este tema. Siempre nos vamos con las questions. Hemos estado practicando yes, no questions. WH questions with the auxiliary do. But in this case, we are going to talk about a third person. ¿A qué me refiero cuando digo una third person? ¿Qué sujetos? Tercera persona. ¿A quiénes le llamamos tercera persona? ¿Tú? Él, ella, ¿Y? nosotros, Ellos. they. Ajá. Y eso. Esto. Esa es la tercera persona. Siempre que vean, en inglés es muy común referirnos a la third person. Primera persona, tercera persona. He, she, and it. Esa es la tercera persona. Entonces vamos a hacer preguntas sobre alguien más. En este caso, ver las respuestas de los demás, ¿ok? So, copy that, please. Copiémoslo. This is class number 11. All right, let's continue right now. Vamos a ver. Miren acá, tengo unas preguntas también. I have five different questions. Five different questions. What type of questions are these ones? Identifiquemos qué tipo de preguntas son. Yes. ¿Se recuerdan que tenemos dos tipos de preguntas? Two type of questions. Yes, no. There we go. Yes, no questions. ¿Cómo sé que son yes, no questions?
Okay, por aquí está en la clave uno. ¿Y por qué más? Sé que son unas yes no questions. Con dos. Ajá, muy Thinking in a bien. laboratory. Because of the auxiliary verb. Porque tengo un verbo auxiliar. That's it. Hay muchas formas de identificar, ok. ¿Quiénes son el sujeto en esta oración? Does Zoe speak English? ¿Quién es el sujeto? Speaking. Soy. Ah, the subject. ¿De quién estoy hablando? Who is the subject? Soy. Ella. Soy. In number two, does Tim work in a bank? Team. Team. Number three. He likes swimming. Jimmy reads horror books. Number four. Jimmy. She have a new cell phone. She. All right. So what do you see here? She. Estamos hablando de quién, de la tercera persona. Third person. In English, como se acuerdan, tenemos dos auxiliares para pregunta. Bueno, no en inglés, en el simple present, en el presente simple. Tenemos dos auxiliares. Do, que lo voy a ocupar con qué sujetos. I, you, we, and they. Okay, this is the auxiliary. Do. Y también tengo el auxiliary verb does. ¿Con quién ocupo does? With he. She and it. And it. There we go. Así manejen esa información. ¿Quiénes son mis sujetos? Zoe, I have Tim. He, I have Jimmy, and she. ¿Qué auxiliar entonces voy a ocupar en cada uno? Ahorita lo hacemos. Number three. Let me ask Carla Elizabeth. What do you think with number three, Carla? What is the correct auxiliary to complete this statement? Does he like swimming? There we go. Perfect. Does he like swimming? Number four. What do you think, Patricia? ¿Qué auxiliar ocupo? Do or does in number four? Jimmy. Tengo a Jimmy in my question. Patricia Chávez. Ah, creo que es su micrófono. Ajá. She's talking, but I cannot hear you. Es con do. Okay. ¿Cómo se pronuncia? Porque está refiriendo a... ¿A quién? A Jimmy. Ay. A Jimmy. Y si sustituyo Jimmy por un pronombre, ¿cuál sería, Pat? Sería you o... Jimmy. No, sería... ¿Qué ver? El as. Este, el. He. Entonces, ¿cuál lo ocupo? Sería do. Vaya. No se preocupe, repitamos. Das. Das. Very good job. Das. Next one. Andrea Esther, what do you think about number five? What is the correct auxiliary? Das. There we go. Con esa seguridad, me encanta. Das. There we go. Ya tenemos todas las preguntas completas. What do we need to do right now? To answer, necesitamos responder. ¿Cómo respondo? Number one, does Zoe speak English? Como es afirmativa, yes, le agrego una coma. ¿Quién es el sujeto en la número uno? Who is the subject? She. Sí, muy bien. ¿Se recuerdan que para las preguntas no puedo ocupar un sustantivo, sino tengo que sustituirlo por un pronombre? So, yes, she. Y miren, does.
¿Por qué le agrego das al final? Porque tiene que llevar esa coherencia, tiene que coincidir el auxiliary con el que yo pongo en mi respuesta. Yes, she do sería incorrecto. No, yes, she does. Okay. Next one. Let me ask Irving Ezequiel. Number two. ¿Cómo respondemos la número dos? Who is the subject? Him, perdón. So, does Tim Sería, work in a bank? no, he isn't. Vale. Muy bien. ¿Qué auxiliar estoy ocupando, Ezequiel, en la número 2? Busquemos el Ah, verbo auxiliar. perdón, teacher, era ¿Va? doesn't. Muy Sí. bien. Does. Pero como es negativo, le agrego Does. el not. He doesn't. Ajá. No, he isn't. No, he doesn't. Está. Miren, does. Tiene que coincidir con la respuesta. Number 3. Valeria, what is your opinion in number 3? Does he like swimming? Yes, he does. There we go. Yes, he does. Period at the end. That's it. Number 4. What do you think, Jessica Elizabeth? Does Jimmy read horror books? Yes, he does. Yes, he does. Muy segura de su respuesta. Excellent. Yes, he does. How about Catherine Giselle? What do you think about number five? Sería no, he does. Okay, vale. Identifiquemos número uno. ¿Quién es el sujeto, Giselle? En la número cinco, who is the subject? Look. She, perdón, Stand by. she. Perfect. No, don't worry. So, no, she. No, she ¿Qué auxiliar does. estoy ocupando? Does. Does. ¿Y cómo es negativo? ¿Qué le debo agregar al final? Dance. El not, pero en forma corta. Bien. No. No. So, no, she doesn't. All right. Okay. Questions about this exercise. Excellent. Preguntas sobre lo que acabamos de hacer. Completing by giving short answers. Doy respuestas cortas. Solo una consulta, que siempre se contestará con el con dos o do. Siempre es así la respuesta, ya sea yes o Sí, siempre necesitamos incluir el auxiliary. Okay. Pero sí se puede poner como un complemento, digamos, a la oración, digamos. Claro. Vale, Sí. miren acá, solo nos estaban pidiendo short answers. ¿Y Respuesta cómo corta. hago entonces una respuesta completa? Si me piden una complete answer, también hagámoslo. Lo vamos a hacer de ambas formas. Agreguémosle la complete answer. Easy. Primero debo agregar la forma corta, yes, she does. Y cuando me dice full form o complete form, es como que le dé nuevamente la información de lo que me estaba preguntando. En Does este caso, Zoe speak English? Yes, she does. Y decimos ahora, entonces, she English. escribe nuevamente el pronombre. Se escribe nuevamente lo que me están consultando. Y ahora sí es respuesta completa. Miren, ella habla. Tengan el cuidado de, como ya está en afirmativa, aquí sí se conjuga el verbo agregándole S. ¿Por qué? Porque es una tercera persona. Hagámosla completa, la número dos. Does Tim work in a bank? No, he doesn't. ¿Qué creen que le ponemos si es algo negativo? No, él no trabaja. No, he doesn't. He works in a mall. There we go. En la negativa no hay razón porque yo deba repetir nuevamente. No, él no trabaja.
No trabaja en un banco, no. Ahora puedo corregir, me da la oportunidad de corregir. No trabaja en un banco, entonces puedo decir he works in a bank o in a supermarket o cualquier otro lugar, in the school. Okay. De nada me sirve volver a repetir. ¿Por qué? Porque dejo a la persona con la misma información. No, entonces, bueno, acá no le pongamos en un banco. Pongámoslo en otro lugar, chicos, in a mall. Ya me equivoqué. He works in a mall. Ahí está. Okay. Does he like swimming? ¿Será que le gusta nadar? Does he like swimming? Yes, he does. ¿Qué información le agrego? Yes, he does like swimming. There we go. He likes swimming. Estoy nuevamente confirmando la información. Yes, he does. He likes swimming. Number four. Does Jimmy read horror movies? No, horror books. Movies, no. Horror books. Yes, he does. Yes, he does. ¿Qué hace? He reads horror books. Confirmo la información. Sí, he reads horror books. Number five. Does she have a new cell phone? No, she doesn't. Ya decimos no tiene. Entonces, ¿qué le agregaríamos para convertirla en una respuesta completa? No, she doesn't. She the computer. Okay. She has a computer. Tiene un nuevo teléfono. Decimos no, no tiene un nuevo teléfono. She has. Digamos, ella todavía tiene el mismo. She still has the old cell phone. Todavía tiene el viejo, the old one. Miren, voy a agregar one en lugar de decir cell phone nuevamente. She still has the old one. One me dice que es un cell phone. Como dar información. A eso se le llama respuesta completa. Cuando yo confirmo nuevamente la respuesta afirmativa o corrijo la respuesta negativa. Okay, so short answers llegan hasta aquí. Las short llegan hasta acá. Y cuando me piden complete, incluyo the short and the extra information. Preguntas sobre este ejercicio, chicos. Questions about this exercise. El verbo have en la última, ¿por qué cambia? Cuando nosotros redactamos una pregunta, si estamos ocupando un verbo auxiliar, recuerden, el verbo no se modifica, permanece de la misma manera. Pero cuando ya convertimos mi oración a afirmativa, y en las afirmativas no tengo auxiliares. Ahí sí tengo que conjugar el verbo. Have es un verbo irregular. Entonces, de have, la tercera persona se convierte en has. Has es la forma correcta del verbo have. No sé si quedó clara esa parte. ¿Es clear? Sí. There we go. Vale, vamos a enviar esto al grupo. Let me send this picture to the group. Okay. Is it clear? ¿De dónde vienen los auxiliares? ¿Está claro este ejercicio? Is it clear? If not, don't worry, tenemos un ejercicio en donde ustedes van a practicar todo esto ahorita. Todo esto. Podemos hacerlo grupal o pueden hacer en parejas, probably.
Okay, it's not loading. WhatsApp no me está cargando right now. Okay, let me see. There we go. So if you go to the platform, there you have a video with the explanation. You can go and check that information and have that practice after the class. There we go. No está cargando en WhatsApp. Okay, ya vamos a enviarla, don't worry. Okay, let's move on. Mientras carga, voy a chequear ahorita. Let me take the attendance list. Okay, if your name is called, please say here or present. All right. What day is today, class? Today is Wednesday, right? Today is Wednesday. Okay. Wow, today is Wednesday. Yes, 15. 15th. March. March 15th. Mira, ya vamos por la mitad del mes de marzo. Vamos muy rápido. Muy rápido con los días. O sea que la otra semana ya terminábamos clase, terminamos un módulo más. Wow. All right, group from 7 to 8. Let me see. Where are you? Aquí están, ya los encontré. Andrea Esther Acosta. Here, miss. Okay, Andrea Natalia Rivas. Present. Excellent. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Perfect. Gloria Guadalupe Ortiz. Gloria Guadalupe. Irving Alirio Alvarado. Irving Alirio. Irving Ezequiel Martínez. Present, teacher. Perfect. Jacqueline Vanessa Quijada. Present, miss. Okay, excellent. Jenny Margarita Mayra. Present, miss. All right. Jessica Carolina Reyes. Present. Perfect. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present, teacher. All right. Karen Alexandra Martínez. Karen Alexandra. Carla Elizabeth Gómez. Present, miss. Excellent. Carla Patricia Herrera. Present, miss. Excellent. Catherine Giselle Bonilla. Catherine. Present, teacher. Perfect. Catherine Marielos Meléndez. Present, miss. All right, excellent. Lenin Hernández Flores. Present, miss. Okay, Lenin. Mercy Esther Blanco. Present. Okay, Mercy. Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián. Okay. He's not here. Valeria del Carmen Alfaro. Present, teacher. Okay, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Present, teacher. Okay. And Wendy Beatriz Toledo. I'm here, teacher. All right. Okay, let's even be like WhatsApp, ¿verdad? Now I have it right here. Just give me a moment. Let me send that picture to WhatsApp right now. Siempre es bueno que vayamos tomando nota, que consultemos si algo no queda claro. That's all right. Okay.
Now, as I mentioned before, we are going to have a practice. In this case, talking about the third person. He, she, and it. Okay. Let's do a practice right now as a class. And after that, we are going to practice in small groups. All right. Oh, there we go. Vaya, aquí está ya la copia. Did you get it? ¿Le llegó ya al chat de WhatsApp? Todavía no, teacher. Ok. I don't know why. No. Mm-hmm. Vaya, vamos a enviarlo otra vez. No sé si es mi WhatsApp o qué será que está fallando, chicos. Because I cannot send it. Okay, ahí está. There we go. Vaya, hoy sí. Creo que ya se fue. Did you get it? Yes? Yes, yes, miss. Okay, now you did very, very good. Wow. Look what we have right now. We are going to have this practice. Okay? It's a conversation. In this case, we have six different conversations. What are we going to do? Number one, try to find who is the subject in the question. And then, based on that, we are going to answer correctly. Okay. Así hagámoslo. Miren, number one, ¿quién es el sujeto en mi pregunta? You. Entonces, ¿cómo se... Perdón, yeah. Teacher, dígame, Wendy. Esta imagen que estamos viendo ahorita es la que manda WhatsApp. No, envíe la que acabamos de trabajar. Ah, ok, ok, ok. Ya vamos a enviar esta, don't worry. Mm-hmm. No, it's not this one. Ok, do you play a musical instrument? Como ya sé que mi sujeto es you, el auxiliar va a ser do. Entonces, en base a eso, respondo. Yes, I do. Yes, I do. Ok, in number two. Revisemos la información que tenemos acá. Miren, John. John doesn't like country music. ¿De quién están hablando? ¿Será una pregunta para mí? ¿Será una pregunta sobre alguien más? De John. De John. De John. Ah, entonces, sí. ¿Qué estamos preguntando? Si le gusta la música country. Muy bien. Aquí está el verbo like. ¿Qué si a John le gusta el qué? Esta cantante, Carrie Underwood. ¿Cómo quedaría entonces mi pregunta? Does John like Carrie Underwood? There we go. Ya sabemos que John. Entonces es that. John. Y le sigue el verbo. Does John like Carrie Underwood? Let me write it again. Escribo más pequeñito. Does John. Y el verbo no se conjuga porque ya hay un auxiliar. Does John like Carrie Underwood? ¿Sí le gusta o no le gusta? No, no le gusta. No. Entonces, ¿cómo redacto esta respuesta? No. No, he doesn't. No, he doesn't. ¿Es esta una respuesta corta o completa? ¿Qué ven por acá? Corta. Corta. Large. Complete. Look. Todo esto es mi respuesta. So it's a very complete. Complete. Me están corrigiendo. No, he doesn't. No le gusta Carrie Underwood. ¿Por qué? John doesn't like country music. All right. Number three. Hagamos la tres y las demás les quedan a ustedes. 4, 5, 6. Nuevamente, ¿qué hago para saber cómo redacto mi pregunta? Oh, aquí se me está borrando esto.
Ahí está. Number three. Lisa is a big fan of them. Lisa, ¿sobre quién están preguntando? Sí. Sobre Lisa. Muy bien. ¿Cuál es el verbo que voy a ocupar? Does. Muy bien. Ya los escuché. Does. Lisa. Like. Does Lisa like talk shows? Talk shows. Yes or no? Yes. 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 Yes, she likes. Sería yes, she likes. Yes, she does. No, she. Yes, she does. Muy bien, yes, she does. Bueno, ahí ya teníamos el punto incluido. Yes, she does. Lisa is a big fan of them. Lisa is a big fan of talk shows, of them. All right. Entonces, ahorita les queda completar number four, number five, and number six. Les doy 5 minutitos para que practiquemos sobre la tercera persona. Creo que hasta mucho 5 minutos. De 2 a 3 minutos y luego volvemos. Speaking practice, here we go. Go class. Oh my God, with your classmates. All right. Okay, let me send this picture. Perfect. La última cambió, ¿verdad? Sí. No, esa no, ¿verdad? ¿Sería esa? Sí. Okay. Pero no puede escribir que estás ahí, ¿verdad? Creo que no. Oh, sí. Sí, sí puede. No, nunca he buscado la forma de escribir. Sí, no, solo lo escribimos. Sí, en el cuaderno. Exactly, ajá. Sí. Es mejor como en el cuaderno. Speak in practice. Y escríbanlo en el cuaderno. Speak in practice. En el cuaderno. Excelente. Yeah. Más fácil. It's easier. En el número 4, el sujeto sería Kevin, ¿no? Kevin and I. Kevin y yo, entonces serían 2. Plural. Do you watch? Do you watch? Ajá, sí. Eso sería. Do you watch? Do you watch? Do Kevin and I watch? Or do you? Do they? Do they? Pero que la cinta no la veo.
put love. But I love. Hablando de. Pero me gusta, pero me encanta R y B. ¿Tú? Hablando de la música, ¿verdad? Hablando de. ¿Cuál sería? You. Do you like? I do you like? Do you like hip hop? Sí, ¿verdad? Porque respondo yo. Uh-huh. I love. Ah, pues sí. Do you like hip hop? No, entonces sería la respuesta no. No. I don't. Uh-huh. I don't. Respuesta corta. I don't. Pero I love, dice R y B. No me gusta la hip hop, pero sí me encanta la R y B. La siguiente dice, pero mis padres escuchan mucho música clásica. Ok, entonces está hablando de ellos. Sus padres, ellos, ¿verdad? Entonces sería las 6. Do they listen? Ajá. Do they listen to us? Sería no. They do. They do. Sí, they don't. No, they don't. Así es negativo. Tienes razón, compañero. Okay. Ay, pero aquí lo voy a poner. Más abajito, la chula, más abajito. Ajá, porque no logré hacerlo más chiquito. En la 6 tengo dudas. ¿Tiene dudas? ¿Por qué, compañero? ¿Por qué tiene dudas? Porque veo ahí que hay un my, sería. Hola, entonces. Mis padres. Estoy hablando de mis padres. Entonces, ah. Estás hablando con primera persona, creo que sería I. ¿Qué sería? En la respuesta sí ya se agrega. Ajá. Ahorita le podemos preguntar. Tenemos un dilema. Okay, which is the one? Okay, la respuesta acá es Kevin and I watch the news every night. So la pregunta es si estaría correcto poner solo do you watch o tendríamos que poner do Kevin and you watch the news every night. Vaya, aquí acuérdense, sustituimos Kevin and I. ¿Los está incluyendo o no? Sí, nos incluye Kevin sí. And I. Kevin, ajá, and I watch the news. Sí. Uh-huh. Entonces significa que alguien más les está preguntando a ustedes. Do you watch the news on TV? Está perfecto de okay. La pregunta. Ok, sería solo do you watch TV, the news on TV. Entonces. Ahí está el complemento. Así que solo do you watch. That's it. Solo do you watch. Hasta watch. Uh-huh. Que do you watch. Do you watch. Sí, hasta do watch. Watch. Sí. Yes. Porque ahí está el complemento en la... Recuerden, alguien más les está consultando. Do you watch? No nos preguntaríamos a nosotros mismos, sino alguien me pregunta. Sí. Do you watch the news on TV? Y respondemos, yes. Yes, I do. I? ¿Qué pasa con Kevin? Yes. Yes. Debe ser yes, we do. Muy bien, yes, we do. Do. Yes, we do. Yes, we do. Yes. Ah, pero ya está el yes. Exactly. Yes. We do. Perfecto. Les cuesta escribir en la pantallita. Sí, algo. No, pero ahí vamos. Siguiente. Primero identifiquen la información que tienen. ¿Quién está dando la respuesta? Y en base a eso se hace la pregunta. Pero yo amo. Ahí sí sería. Ahí sí sería do you like.
Exacto. Do you like? Do you like? Solo like o likes? Like. No, solo like. Solo no lleva like. Ese. ¿Por qué? Porque lleva un verbo auxiliar. El auxiliar es do. Siempre que vean do or does, el verbo no cambia. Me están preguntando, do you like hip hop? Yo respondo, no. I don't. Muy bien, no I don't. Y corrijo. No I don't, but I love. Sujeto, I. No I don't. Sujeto, subject, I. I don't. Sí. No, antes del don. Es antes, no I don't. Yeah. Aquí, en coma, no, solo así. Espacio. Solo así. Okay. Perfect. Y ahora. En este podría ser do you listen? Do you like? Do you listen? Okay, up here. Question. Dice, tenemos dos en la number six. En la number six. What is the question? Es que tenemos dudas como habla de mis padres. No hayamos cómo redactar la pregunta. La pregunta, my parents. Está bien así, pero la habíamos puesto diferente. ¿Cómo la habían puesto? Do they listen to jazz? Es en primera persona, teacher, la respuesta. No sería do. Sí, vaya, la respuesta que tengo, pero mis papás escuchan mucha música clásica, pero mis papás es como que yo estoy dando la información. Significa que alguien me está consultando sobre mis papás, alguien me está preguntando. Entonces, ¿cómo me preguntaría esa persona? Do your parents listen? ¿Está bien? ¿O podemos sustituir your parents por un pronombre? Do they listen to? O sea que sí están bien, de las dos formas también. Claro, o sea, en la pregunta ustedes pueden ahí jugar, si quieren agregar el nombre de la persona o utilizar un pronombre. En la respuesta, ahí sí no, solo utilizamos pronouns. En la respuesta corta, obviamente, ya si le complementamos ahí, son libres de ocupar, but my parents listen to a lot of classical music. ¿Está bien? No, they don't. Perfecto. Vaya, envíense la captura de pantalla, si pueden, al chat, porque creo que ya no nos da el tiempo de revisar todos. Perfect. Great job, guys. Thank you. La estoy mandando al... Eso les iba a pedir, si podían enviar esta a WhatsApp. Ahorita la mandé. Wow, me leyeron la mente. Es que créanme que los demás grupos sí la trabajaron, pero no se alcanza a leer la respuesta. Ustedes sí la han hecho exactito, como lo quiero revisar. Vale, muy bien, vámonos ya a la sala principal. Bye, chao. Bueno. Okay, let's come back right now. Time to come back. There we go. Okay. Chicos, ¿en dónde está lloviendo? Ahí veo que Marielos me está diciendo que estaba lloviendo. Y sí, raining. Wow. Ya estamos en época de lluvia. No, sí.
Había pronóstico de lluvia, pero en serio. En Santa Ana no está lloviendo. Ajá, here in San Salvador it's not raining. It's not. Vaya. Listen, if you go and check WhatsApp right now, creo que sí, ¿verdad? Aquí el grupo número 3 nos compartió las respuestas. Ya la chequeé y sí. Vamos a revisar estas respuestas mañana, as the first activity, porque se nos acabó el tiempo y para no alargarnos más de la hora. Miren, pero lo están haciendo bien. Están ahorita ya trabajando de una forma en que asimilan quién es el sujeto, en base al sujeto, saben qué auxiliar ocupar, y en base a la pregunta que ven, ya saben cómo dar respuestas cortas. Y ahora practicamos un poquito de respuestas completas o respuestas largas, ¿ok? Bien, clase. Espero que este ejercicio les haya ayudado. Mañana vienen más ejercicios similares en donde ustedes van a dar respuestas completas sobre alguien más. Thank you, class, for coming today. Let's continue. See you tomorrow. Have a good night. Thank you. Take care. Bye-bye. Good night.